They say all art is inspired by what came before. And when you reach up high, you're standing on the shoulders of giants. And it's not hard to make a real good copy anymore. And attorneys are always on the lookout for good clients. And they say, don't steal music. But how can it be theft if there's nothing missing? Well, every copy made is one that someone could have sold. Yeah, well, no one would have heard it in some far-off place if it wasn't on the internet. Bueno, pues este año tenemos como novedad que la organiza la parroquia del Cristo de Valdepeñas para unas obras que se están haciendo en un centro sociocaritativo, en el cual pues dan ropa, alimentos y demás, pues para gente necesitada, que hoy en día pues la hay mucha gente. A esta asociación que organiza la megafiesta, ¿le cuesta dinero organizarla? Sí, como todo en esta vida cuesta dinero, y bueno, pues este año lo que se pretende es, como otros años anteriores que se ha hecho, pues entre varias asociaciones pues colaboren en la venta de las papeletas, como se ha hecho en años anteriores. Pues tenemos cofradías y algún otro tipo de asociaciones que ayudan pues a la venta de las papeletas de esta mega cesta de Navidad. ¿Cuántas papeletas hay? Pues en total este año, como el año pasado, son 33.333 papeletas, con tres números que contienen cada papeleta, el cual, si cualquiera de los números coincide con el primer premio de la Lotería de Navidad, pues se le entregará la cesta valorada en 60.000 euros, como estáis viendo. Más luego este año se ha introducido como segundo premio una cesta de Navidad valorada en 1.000 euros, la cual contiene una cesta que lleva todo tipo de alimentos de primera calidad, más un fin de semana en un hotel de 4 estrellas con destino a elegir. ¿La megacesta de qué se compone? Pues mira, la megacesta se compone, empezando por el producto estrella, que es este año es un Audi A4, es el INTEDI 150 caballos, seguido por un viaje con destino a elegir por valor de 3.000 euros, un cheque regalo de 3.000 euros del Corte Inglés, todos los electrodomésticos de una casa, empezando por televisiones, frigoríficos, lavadora, secadora, bueno, todos los electrodomésticos que son indispensables para una casa. Lleva también todo tipo de alimentación, lo más destacado podemos destacar los 10 jamones, 4 quesos y, bueno, pues bebidas de todo tipo, con y sin alcohol. Luego tenemos un apartado que es de joyería, en el cual lleva un reloj de señora, otro de caballero. Y bueno, pues y luego también tenemos pues una motocicleta, este año es una scooter de 125 de nuevo diseño, más un quad. Y eso es más o menos lo que corresponde el contenido de la megacesta, que todos estos productos vienen detallados en la página web, que es megacestadenavidad.com. Pues mira, lo que colaboramos ahora mismo, pues estamos, yo concretamente, que soy gerente de Motos Pedro, colabora también Tresa, de Ciudad Real, que es el que ha puesto, en cierto modo, nos ha proporcionado el coche, instalaciones Velázquez Jaramillo, que nos ha apoyado en el tema de instalación y todo el tema de electricidad. Imagina Travel, que es la agencia de Infantes y Manzanares, que son los que hacen el viaje. Y por destacarte otro, pues Supermercados Covirán de Villamanrique, que es el que nos ha aportado toda la alimentación, y bueno, pues un poco cada cosa. Cualquier persona que quiera. Bueno, pues el punto de papeletas, aquí como todos los años, es donde se produce la presentación, en Cercán, y luego pues puede dirigirse a la página web, como he comentado antes, megacestadenavidad.com, en la cual puede ver todos los puntos de venta que tenemos habilitados para la venta de las papeletas. Pues en principio todavía, a pesar de la fecha, no está hecho el calendario, porque estamos en breve intentando cerrarlo por temas administrativos y demás, pero
pues la próxima feria será para el 25, no sé si estaremos en La Solana o en un pueblo de Toledo, exactamente, todavía no está cerrado para ponerla allí. Luego pues casi por todos los pueblos, Almagro, Miguel Turra, Tomelloso, Bolaños de Calatrava, una serie de pueblos, casi todos los pueblos más importantes de Ciudad Real estará ahí representada por alguna asociación, bien sea deportiva, cultural o religiosa. No, porque en el premio ya nosotros incluimos un apartado en el cual la retención del 21% que practica Hacienda ya se la pone, en este caso se la pone la organización. Say all art is inspired by what came before. And when you reach up high, you're standing on the shoulders of giants. And it's not hard to make a real good copy anymore. And attorneys are always on the lookout for good clients. And they say, don't steal music. But how can it be theft if there's nothing missing? Well, every copy made is one that someone could have sold. Yeah, well, no one would have heard it in some far-off place if it wasn't on the internet. So they never could have bought it anyway. Well, I had this argument with my son, and I think he's right, and I think he's wrong. But the businessman, he doesn't care. He just wants to sell plasticware. So he says, don't steal music. But all art is inspired by what came before. When we reach up high, we're standing on the shoulders of giants. And it's not hard to make a real good copy anymore. And those attorneys, they're always on the lookout for good clients. So they say, don't steal music. But how can it be theft if there's nothing missing? He said people's music should be free. Yeah, in a perfect world, maybe it would be. How am I gonna pay for the studio time if I can't make a lousy dime? I had this argument with my son, and maybe he's right and maybe he's wrong. He said, are you sure you only want